tercer asalto. Peter Kiepold de la RDA y Garvey de Cuba. Alcancé campeón, triple campeón panamericano. No me resultó. Me resultó como si yo fuera un boxeador más. Que era de mi deber y mi razón de estar en el boxeo. No es por los triunfos alcanzados. Pero bueno, da la conciencia que fui el primero triple campeón panamericano que tuvo América Latina y felicidades para mí. ¿Crees que quizás le faltó eso de no llegar a ser campeón olímpico, quizás? No, bueno, sí, me faltó algo porque no fui campeón olímpico, pero bueno, sí fui campeón mundial. Y tuve esa gran posibilidad, pero bueno. La vida me jugó mala hazaña y no, pero bueno, nunca cojo primero el extranjero después. Porque muchos me lo soltaron, me dijeron que vamos, y Ray Liona, porque tú no lo conociste, Ray Liona siempre dijo, los únicos boxeadores que me pueden ganar a mí se llama Enrique Reyferro y Rolando Garvey. Ray Liona, ¿quién era Ray Liona? Una periodista, un periodista igual que ustedes, en estos momentos es periodista, pero era uno de los mejores boxeadores que tenían los americanos. Esta preselección que se prepara para los panamericanos, ¿qué considera estos muchachos? No, estos muchachos, nosotros esperamos unos buenos resultados de ellos en estos momentos. Esperemos que se hagan realidad los resultados de los muchachos que están en la preselección nacional. O sea, que están dispuestos a ir al equipo a representar a Cuba dignamente en los Juegos Panamericanos. ¿Y un consejo para los jóvenes boxeadores? Bueno, el consejo para los jóvenes boxeadores es que sigan con la disciplina que tienen, como tienen estos muchachos, que sigan ahí para que puedan tener buenos resultados el día de mañana.